My name is Carla and I'm going to make a chocolate cake. Ingredients are flour, sugar, eggs, milk, olive oil, cocoa, chips, and pinch of salt. The preparation. First, we reheat the oven to 180 degrees. We mix the sugar with the eggs. We add 19 grams of sugar. Until we have a foamy and whisty texture. Next step, we're going to mix again. We're going to mix 125 milliliters of milk and 50 milliliters of olive oil. Now we add the dry ingredients. Of flour are 125 grams. The yeast and a pinch of salt. Finally, 2 or 3 tablespoons of cocoa. Now we mix the ingredients. I was greased the mold and I'm going to put the mixture in this. I'm going to pat the cake in the oven for 20 minutes. This is the result of the cake. Like, suscríbete y dale a la campanita. Y si no, ¡humo! Bueno, señorita Carla, ¿qué nos ha hecho? Un bizcocho de chocolate. ¿Bizcocho de chocolate? Sí. Pero bueno, esto tiene una pinta terrorífica. Y encima está humedillo, ¿eh? Que no es como el mío. Ay, que el mío estaba seco. Ya estamos sacando los defectos a los demás. Vaya tela. ¿Ha tenido un cuchillito? Sí. ¿Quiere hacer usted los honores? Pero vale. Vamos a ver una peli de Diego. Luego. Venga, corta. ¡Vamos! Es de chocolate. Qué pintaza, tía. Vaya que tiene un niño agarrado a trozos. Mira, el truquillo es partir siempre por la mitad. Todo lo que haya, por la mitad. Al que no le gusta el chocolate, pues no coge chocolate, no pasa nada. Así que el libro de los gustos está en blanco. ¿Qué dice mi madre? ¿Habrá patas? Sí, señorita, porque 6, ¿verdad? 6 por 4, 24. Como a Darío no le gusta. Y alguna más habrá. Vamos a probarlo, ¿no? Sí. Venga, señorita, coja uno. Yo este. Salud. Sí, sí. Ya, he hecho sin vergüenza. Vale, qué bueno. Hemos empezado ya con la operación polvorón. A ponernos ya gordos ya aquí hasta... ¿Eh? ¿Con quién lo has hecho? Yo sola, lo único que mi madre me ha grabado y lo saco del horno, es lo único que ella hizo. Un fuerte aplauso para Carla, madre mía. ¡Vamos! De lo mejor que he hecho en mi vida, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y adiós. Muchas gracias, intentar la receta en casa, está muy, 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 muy buena.